Y muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy, chicos? Les traigo una noticia bastante importantísima porque tenemos un posible bug, tenemos un juego gratis para siempre. Así que chicos, si quieren tener más información, si quieren tener todos los detalles al completo, quédense hasta el final del vídeo con todos los detalles. Les voy a comentar cómo tienen que hacerlo y de qué juego se trata. Muchos de ustedes ya sabrán cuál es porque se trata después de un juego que ha tenido pues una prueba gratuita este fin de semana. Así que vamos con el vídeo. Eso sí, antes sígueme en las redes sociales, si no te mato, cabrón. Bienvenidos al cielo, hijos de puta. Bueno, pues esto yo ya lo había avisado ya por Telegram. Los que están en Telegram, en el canal de Telegram, se habrán enterado pues mucho más rápido. Ya que ahí es como la campanita de YouTube que te avisa súper rapidísimo como Flash. Y bueno, vamos a comentar el juego porque se trata de The Division 2, ¿vale? The Division 2, por parte de Ubisoft, es un juego shooter en tercera persona. Y que pues ha tenido una prueba de semana, fin de semana gratis, ¿vale? Para todas las plataformas. Y pues vamos a aprovechar nosotros esto, así como hemos hecho con anteriores juegos, como Far Cry 5, que también se quedó bugueado. Y vamos a ver cómo se obtiene este juego, ¿vale? Para ello, primero nos vamos a ir a la PlayStation Store. Ok, chicos, vamos a irnos a la PlayStation Store. Entonces, vamos a buscar allí The Division 2. ¿Vale? Como están viendo en pantalla, tenemos que buscar The Division 2. Los créditos, pues al amigo Cronos, que ya saben cómo está con su canal, que le tiran todos los vídeos. Máximo apoyo desde aquí a Cronos. Y desde aquí le damos los créditos. Si están en Europa, tienen que elegir esta edición que estoy eligiendo yo, que es la estándar, la de España, la Store de España. Pues sale solamente si queremos comprarlo o la demo gratuita, ¿vale? Nosotros le daríamos la demo gratuita. Yo no sabía si había que darle a esta o no, porque me parecía raro que diga demo. Pero bueno, esta es porque dice lo del juego gratis del 3 al 15 de mayo. Y para los que están en Latinoamérica, le tienen que dar a la sección aparte, ¿vale? No deberían darle a esta, sino a la parte que dice The Division 2 Free Trial, ¿vale? Los que están en Latinoamérica tendrían que dar a Free Trial. Yo como estoy en España, pues le tengo que dar a esta porque no me sale otra. ¿Me entendido? Así que quede claro para que no se confunda. Además, no creo que se confundan porque ahí les va a decir la publicidad de que está disponible gratis para jugar el fin de semana. Y entonces, una vez que ya han encontrado cuál es la que tienen que elegir ustedes, pues van a descargarlo, obviamente, van a descargarlo y tienen que esperar a que se termine la descarga, ya que pues, la verdad aquí pone que pesa 45 GB, pero con todos los DLCs que tiene, que ha lanzado, pues se va hasta los 100 GB, y eso lo vamos a ver ahora cuando estemos descargando las notificaciones. Vais a ver, chicos, que pesa más de 100 GB, una total barbaridad, una total locura, la verdad, tener que esperar todo esto para la gente que no tiene buen internet. Yo felizmente tengo 1 GB con Digi y la verdad no me tardó mucho, incluso lo descargué cuando estaba jugando y ven que pesa unos 111 GB. Pues aquí tendrían que esperar a que se termine la descarga, ¿vale? Y bien, como ven aquí ya se me descargó, una vez ya ha terminado la descarga, pues podemos ver en la parte de abajo. Yo primero lo inicié, ¿vale? Lo primero lo inicié para que vaya cargando. Podemos ver la información cuando estás ahí con el juego seleccionado en el menú de la Play. Vas a ver que abajo te dice lo del evento. Te dice que está disponible pues del 3 al 15 de mayo. Entonces quiere decir que has descargado la versión correcta. Entonces ya podemos continuar. Yo lo que hice aquí fue irme al botón, poner el botón del PS. Irme al menú y verificar si este juego pues nos daba los trofeos, porque según Cronos ya aparecían los trofeos sin ni siquiera pues haberle dado a iniciar el juego. Y la verdad que sí, estaban los trofeos. Vamos a ponerle la parte aquí donde están los trofeos. Aparecen los trofeos de todos los DLCs. Esto quiere decir que si se buguea para siempre, vamos a tener el juego completo con todos, con todas las expansiones. O sea, una total locura. Por eso es que pesa 111 gigas. Aquí no sé por qué me daba error, la verdad. Pero sí, aquí pude ver que sí daba todos los trofeos. Y para verificar, pues para comprobar que este juego se nos quede bugueado, para asegurarnos, es mejor conseguir el trofeo más fácil.
para eso yo me puse a buscar cuál es el trofeo más fácil. Y ahí pues coincidimos con Cronos, que este era el más fácil, el poli de la tele. Simplemente había que deslizarse por el capó de un coche, de un carro. Y ya nos daría un trofeo de bronce. Y esto pues sería para asegurar el bug. Para que el día de mañana, cuando ya no esté disponible, se nos quede pillado y se nos quede para siempre gratis en nuestra biblioteca. Luego, una vez ya hayan creado su personaje, hayan cargado todo, le pueden hacer al azar para que cargue todo rápido, pues empiezan ya con las misiones. Ya con las misiones avanzan un poco, matan a algunos enemigos, ya cuando vean el primer carro, allá, ustedes se tienen que detener y ustedes tienen que ya pues prepararse para conseguir el primer trofeo. Y sería pues lo del coche, ¿no? Yo aquí en esta primera misión no sabía muy bien cómo se deslizaba. Luego ya cuando terminé esta frecuencia, esta sección, pues ya sí que pude deslizarme y ya conseguí el primer trofeo. Ahí se los estoy enseñando en pantalla. Cuando ya me cargaron todas las cinemáticas, me cargó. Y había que correr, ¿vale? Con el botón L3, como en el Call of Duty, vas corriendo y mantienes pulsado el botón círculo y ya pues se te desliza. El coche al principio no me salía, pero luego ya sí que me salió y me dio el trofeo, chicos, ¿vale? O sea, aquí ya estaríamos confirmando totalmente de que el juego se quede bugueado para siempre. Más allá, solamente pues hacer todo eso. La verdad no quiero hacer el video muy largo y solamente quería pedirte pues que si te ha servido esta información, que la compartas con todos tus amigos, con todos tus colegas que juegan PlayStation 4 o de cualquier plataforma. Y pues que si te ha servido este video, por favor que le des like, que apoyes este video, que me ayuda muchísimo a seguir compartiendo este tipo de información a mí y a todos los canales en general. Y pues lógicamente que te suscribas al canal para que me sigas motivando a seguir subiendo este tipo de contenido. Hazlo por Leopoldo también. Así que chicos, nos vemos en el siguiente video. Espero que les haya gustado y esperemos de que el juego se quede bugueado para siempre. Vemos. Chao.